Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our motor states, but also our intelligence and general cognition. Three pathways that gave Fifi the role of drug users saying the same thing while dancing, creating, performing, even listening to One, two, three, hit it! Bienvenidos a Princedom of Trance. Hola, 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 bienvenidos a la cuarta singladura de este paquebote estelar que es Princedom of Trance. Señor Dave Foreign, buenas noches, bienvenido. Hola David, ¿qué tal? Te ha hecho gracia lo del paquebote. Sí. Es que sonaba mi abuelo, un poquito, pero bueno, empezamos un poco progresivos, ¿verdad? Muy progresivos, sí, ahí sí. Lo tienes. De menos a más, que no en calidad, que sí en revoluciones. En fin, con Thrill Seekers y con In These Arms. Y el remix a cargo de Gunda Mía desde Future Sound of Egypt y su subsello más progresivo UV. Viaje interestelar de la mano del veteranísimo Steve Hellstrip, que ha compartido durante ya más de una década créditos en la producción con monstruos de la talla de Chicane o de Ferry Corsten, remezclando a talentos como Van Buren o como Tiesto desde la ciudad de York. Ahora Gunda Mía remezcla su nuevo hit, que por cierto también colabora también con Stoneface y Terminal en un recién publicado The Moment Before. ¡Arrancamos! We'll be right back.
Wind and Cloud de Dennis Sender Extended Remix, Louis Tan desde Yakarta, afincado en Perth, en Australia. Otro que se compró dos platos con 16 años y más tarde montó un pequeño estudio, ganó una competición y empezó a hacerse imprescindible en algunos de los mejores clubs. Vuelve el sello Suanda para este segundo maxi del tema, muy elegante. Y vamos con Loud Luxury con Brando y ese Body de Orjan Nielsen Extended Remix desde Armada. Atención a la colección de remixes del tema que se nos han ido presentando con Loud Luxury, con Der Crouch, con la Late Night versión más chill, con Mike Hawkins y nuestra favorita, la de Esla Orjan Nielsen, uno de los temas del año, sin duda. Si el tema progresivo del dúo canadiense era bueno, llega Nielsen y rompe la baraja. Princedom of Trance in the mix, in the mix. Babe, don't make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking nouns. You wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some bits. And I'm like, hell no, I've been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Hell no, been waiting too long. I've been waiting. Hell no, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, grinding on my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, grinding on my innocence. Yeah, on my, no my, no my, no my sense. No my, no my.
pierdas las novedades trends de Z y Oren. Estiva con Bloom del sello Statement, segundo álbum de Estiva llamado Spectacle, y no se podía llamar de otra manera, espectáculo y mucha elegancia, como todo lo de Estiva. Y Dave, ¿no te recuerda algo esto? ¿No te suena canosillo? Bueno, años 80 total tecnopop, puede que ha sido rollo Yazoo, brillante, cálido y primaveral. Steve Vai desde Holanda y que tendremos en Ibiza el 27 de junio. Altamente recomendable. Y luego nos vamos con Whiteout y One Half Bear de Part In Between de The Ratsnitsan Records, alianza ruso-holandesa entre la producción y la parte vocal para un temazo desde la factoría que últimamente se lo come todo en trans vocal. Reaching out to find an answer without question, hoping to bring the tension. Surface filters truth from the dream. Wherever aided, twisted values are never what they seem. Second.
Norman Messer featuring Betsy Larkin Unite Omnia Extended Remix desde su banda, desde su propio sello creado hace ya un lustro el amigo Messer, presentando remixes de su trabajo junto a la vocalista Unite, en este caso junto a Omnia. Y con este van ya 150 lanzamientos discográficos. Omnia, la bestia del progresivo ucraniano, uno de mis favoritos, el responsable del primero de los remixes por la otra cara, un remix chill a cargo de Nomosk. Está de moda esto de incluir versiones tranquilas en algunos packs. Sí, sí. Goes down, leaving on a light in the darkest hours. Still a spark inside. We can start. Continuamos en nuestra cuarta edición de Princedom of Trance con Ruslan Radrich y Denise Rivera, con The Voice of Freedom, la voz de la libertad, que cantan desde Rasnitsan Records, otro poco de Progressions. From a cold place, from Russia, with Trance I fly to you. Ay, ay, ay.
Y Denis Rivera dándole terciopelo al tema, cantante de La Paz, Bolivia, afincada en Holanda desde 2003, dándole color a temas de Ferry Corsten, Alien Fila, Cosmic Gate y Ruslan Shakin, nacido en 1990, que ya con 15 añitos empezó a sentir la llamada del house y del trance, y con 18 la irrefrenable necesidad de empezar a componer sus propios trabajos. You won't hear the call. It might be too late. Todo en Princedom of Trends. Os voy a explicar ahora. Tenemos un acuerdo, Dave C y yo, para que los temas que tengan algo que ver con Rusia, Ucrania o similares los presente él, que pronuncia mejor. Que yo no sé si tendremos mucha audiencia, gente que venga de estos países y tal, que lo mismo igual pronuncio como el culo, pero igual suena bien, a mí me suena bien. Bueno, nos mola. No, bueno. Elite Electronic con Bron Krashkov y este Impala desde Suanda, los de Suanda Music, que por cierto nos van a pagar la fiesta de Navidad este año después del programa que les estamos dando hoy. Desde Tula, Rusia, Vyacheslav Romashkin y más combustible y más trans que llegó del frío con Vadim Bron Krashkov desde Obrug, que es un cachondo porque es afán partes iguales del Madrid y del Barça. Un día decimos que nos lo explique.
íbamos con Frame Breeze y con Ellie Lawson y con I Pray, el remix de Ahmed Helmi. Por cierto, en el nombre, por si no os habéis fijado, Frame Breeze es en realidad Brain Freeze al revés, es decir, congela cerebros. O lo que sientes cuando te tomas muy rápido un helado. Y si en Swanda Music están encantados con nosotros, no te digo nada en Rasnitsan, que van a ser los que nos manden el champán en Navidad. Frame Breeze aterriza en el sello por la puerta grande con una de las vocalistas de moda y Alexander Antonenko, desde Ucrania, activo desde 2013, une fuerzas con la compositora y cantante de pop folk que ya ha escrito álbumes junto a Ferry Corsten o interpretado temas hasta del mismísimo William Orbit.
escuchábamos a Joel Hirsch con Alien y ese Run to You desde Armada. Por cierto, nuestra más sincera enhorabuena al de Filadelfia, Joel Hirsch, que recientemente se graduaba en industria musical por la Universidad Northwestern. Así que ya puede sacar también su propio sello, además de producir, de pinchar y de conducir sus shows radiofónicos. Y la cantante Alien, que debutó junto a Seven Lions en 2015 y fue la voz del tema del año a State of Trance 2017, acaba de publicar primer single en solitario, Dreaming Color, enhorabuena también. Y luego nos iremos con el Kaiju de Davey Asprey desde a State of Trance, energía melódica de alto octanaje con tema de esos de romper molde en cuanto salieron del horno, porque esto no es ni medio normal. No creo que se nos olvide mucho tiempo al Davey Crockett este del trance, el productor de Watchhorn, a pasos agigantados. Por cierto, Dave, ¿sabías que le metió el gusanillo en el cuerpo su madre gracias a su colección de discos de New Wave? Pues digo ya ahora mismo que adoramos a la mamá de Davey Asprey. Del tema de la semana, os comentamos ya que con los temas seleccionados haremos un programa especial más adelante o lo mismo, ¿no? Santo Dios. Al final nos van a echar no sé quién, porque este programa es nuestro y lo hacemos nosotros, pero alguien nos echa de alguna parte algún día. Esta semana le toca el turno a Joel Pérez con I Didn't Know desde Garuda, punch instrumental y arreglos que aquí lo comentábamos en boxes. El timonel, Dave Foren y yo nos recordaban peligrosísimamente al señorito Ashley Walbridge. Peligrosísimamente. Muy peligrosamente. Excesivamente peligrosísimamente. Bueno, dos adverbios juntos, así que fíjate, lo que a nosotros francamente, querida, nos importa un bledo, que diría Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Cebollazo con mazo de graves, el break orquestal y The Great Ball of Fire.
Continuamos en la sintonía de Princedom of Trends número 4 con Memory Loss, con Stratosphere y el remix a cargo de Solis y Sean Travi versus Ultimate. Trans melódico desde Universal Nation Factory, uplifting con nuestra chica de origen asiático, Memory Loss, como le gusta al tío Oren. Desde Canadá, Audrey Pye, con uno de sus varios alias y presentándose como una de las promesas más firmes de cara al futuro, o así lo dicen. Y están de acuerdo BBC Radio 1 y la prestigiosa publicación Mixmag. Sí, 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 a nosotros también nos parece lo mismo. Princedom of Trends. In the mix.
escuchábamos a Craig Connelly, Trouble in Paradise, del sello Kearnage, el debut de Connelly desde Manchester en este sello, con un temazo que recuerda a los viejos tiempos del trance, como muy creciente y muy poderoso, y con ese piano en el drop que crea una atmósfera de auténtica magia. Lo tendremos en el Beach Club Fuel en Bloemendaal, sí, el día 28 de junio en los Países Bajos, por ejemplo, con Darren Tate. Y bueno, si no veraneas en nuestro país, te puedes pegar un saltito a la meca del trance. Y continuamos con Jimmy Choo Presents Prototype y Trident, del Sunset Remix desde Alter Ego y más piano mágico, con el remix para Jimmy Choo, no confundir, ojo, con el prestigioso diseñador de Sunset. Para este Trident, la delicadeza combinada de los cambios de escalas y la línea de bajo omnipresente flotando de fondo. Sunset añade la atmósfera envolvente, un poco de acidez y sensualidad. Si fuera un cóctel, sería un Sex on the Beach, estoy seguro. We'll be right back.
things I never said. All this time, didn't know back then. Took some time to realize, to understand. And with these three words, you will captivate me endlessly. And with these three words, I am drowning in my sympathy. With these three words, these three words. Escuchábamos a Andrés Sánchez con Claire Willis y These Three Words desde Extrema Global para cerrar el programa de hoy. Andrés relajándosenos un poco y se nos marca un tema de Old School con una parte vocal que es fundamental, obviamente, y una subida de las de los temas de antes. Sí, pero uno de los temas del verano en lo que se refiere a trance vocal, casi seguro. Dirty Sánchez, back on track, junto a la encantadora Claire Willis desde Newcastle, donde empezó como cantante de una banda que se dedicaba a hacer covers de otros grupos. Se estrenó en el trance a partir de 2009 con Dennis Kenzo y Alex Morph, lo que no está nada
nada mal. Y no hay tiempo para más. Recuerda cómo comunicarte con nosotros, te lo dice Dave Oren. Por supuesto, en la página de Facebook, en nuestra página web www.princedomoftrends.com. Y por supuesto tendréis los capítulos y el capítulo de hoy colgado en Mixcloud, eBooks y YouTube. Así que hasta la semana que viene y un besito también desde aquí para Annie Zero. Adiós. Adiós. Programa finalizado. Volvemos la próxima semana.